Bien, amigos, hemos llegado nuevamente a encontrarnos aquí a través de la cámara de Todo Golf con toda la actividad golfística de lo que ha pasado este fin de semana. Un fin de semana donde lo más notorio fue la neblina del último sábado, fundamentalmente con la actividad en Paligüe, donde casi las 11 de la mañana del sábado todavía se veía muy poco en la cancha, pero que por supuesto con mucho esfuerzo se pudo jugar y van a ver las imágenes de lo que ha pasado. También estuvimos en Puerto Belgrano para lo que fue la segunda fecha del Grand Prix de invierno con la gente de Contemar, buscando los clasificatorios para el campeón anual que va a surgir de los clasificados de la próxima fecha, el sábado que viene, cuando justamente termine el Grand Prix. Pero primero arrancamos con el video de El Recuerdo, los jugadores que de alguna manera han pasado a través de las fotos y a través de las imágenes por los casi 10 años de Todo Golf, y con el video El Recuerdo arrancamos el programa de hoy.
Nos metemos de lleno entonces lo que pasó en Paligüe, que después de tantas sugerencias y tantos reclamos, pareciera que la iniciativa de Paligüe ahora es hacer 18 hoyos los sábados y 18 los domingos, lo cual es una muy buena noticia, ¿eh? Tardó, costó, pero la gente de Paligüe creo que ya está con la iniciativa de poner dos torneos 18 hoyos, uno para el sábado y uno el domingo, que es lo que los golfistas realmente quieren. Vamos, eso vamos a hablar la semana que viene, ¿eh? Primera parte de lo que pasaba entonces el fin de semana en Paligüe. Nos metemos de lleno en el club de golf Paligüe en la primera parte y ustedes dirán, ¿qué es el Abierto Británico? ¿Es Londres? No, es Bahía Blanca. Así estaba la cancha de Paligüe el sábado, con esta niebla que ustedes dirán, ¿pero qué, las cámaras de todo golf se fueron a las 5 de la mañana? No, estos son 10 de la mañana. Hasta las 11 de la mañana se jugó así. La verdad que un día bravísimo para jugar. Fíjense lo que es. Por supuesto que van a haber tiros que no se puede identificar. Esa es la cancha de Paligüe el último sábado. Ahí viene el Pato Méndez, que lo reconozco más que nada por la térmica Fluor. Atrás creo que viene Pallarola, porque me acuerdo haberlos visto. Pero así se jugó en Paligüe este fin de semana. Díganme si está complicado, porque de hecho los jugadores jugaban la pelota y si no se la miraba alguno, no había manera de ver. Les aviso que ningún tiro se va a ver, ese tiro no se ve. La cámara por instinto sigue y por ruido se cayó del lado del hoyo o del green. Estamos ubicados en el hoyo 8 de la Sud. Ahí está Tomás Pallarola, que no sabemos si está en la banca o está afuera. No hace swing de práctica, así que uno debería pensar que está en la banca. Unas condiciones climáticas muy complicadas para jugar. Ahí viene el tiro de Pallarola, que va a estar largo por arriba, pero va a estar arriba. Vamos con el approach de allí. Ahí estamos más o menos a 20, 25 metros. Ahí más o menos se puede ver bien. Pero era muy difícil ver la pelota lejos. Y aparte una jornada fría. La verdad que un día memorable para poder jugar estos 18 hoyos medal play. Vamos con Pallarola. Desde arriba. Los greens medianamente mojados también, con rocío de toda la madrugada. Un día londinense, mirá qué buen putter mete Pallarola, si bien no logra que entre, ¿no? Muy bien jugado. Ahí viene Tomás para terminar, que no ha podido repetir los campeonatos del verano. Final para Tomás Pallarola. Fíjense allá al fondo, ¿no? Los que están caminando el par 3 del Obrador. Hacía rato que yo no veía la cancha de Paligüe, o mejor dicho, no la cancha, porque la cancha está impecable. Pero hacía rato que no veía unas condiciones climáticas de esta manera y a esta hora, porque hemos estado inclusive jugando, porque no les voy a decir que no he jugado alguna vez así. Hemos jugado, pero 8 de la mañana, 9 de la mañana, a las 11 de la noche. Ahí está Conrado Blanes, que estaba un poco amargado porque nos pegó un pelotazo. La pelota no se veía venir, nos pegó en el cuerpo, pero sin ningún tipo de consecuencia, ¿no? Vamos con el Pato Méndez. Ahí está el Pato desde abajo, jugando un buen toque. Bien, Pato, querido. Approach y par de 200. Que había metido un approach de más de 200 yardas. Ahí está el Pato. Va a terminar Conrado Blanes. Una mañana retapada. Con buenos scores, ¿eh? Muy buenos scores. Pese al día. No había viento. Ahí termina Conrado. Bueno, miren lo que es esto. ¿Y qué quiere que le diga? No sé ni quién es. A ver, sé quién es porque me acuerdo haber estado. Es Gustavo Pérez Laglaise, pero no. Y está tirando 130 yardas, ¿eh? No es que está jugando a 6 kilómetros. No, 130 yardas, no se veía nada. Buen approach de Gustavo Pérez Laglaise. Santiago Botassi haciendo lo que puede en el cross bunker de este par 5, que siempre se lo lleva alguien por delante. Quiero que entiendan que nosotros hemos filmado estas imágenes a propósito para que vean las condiciones. La verdad que no era filmable, teníamos que esperar que los jugadores estuvieran a 20, 25 metros, pero quisimos tomar la imagen para que ustedes tomen la dimensión de cómo se jugaba, porque de la misma manera que nosotros en el televisor no los vemos a ellos, ellos no ven el green. Todos los tiros a ciega, ¿no? Ahí viene Gustavo Pérez Laglaise.
que tuvo que cambiar el rumbo. Con ellos viene jugando Carlos Pérez Laglaise, ahí está Yuyo Botassi, que además ganó en su categoría. Uno de los titulares de IPES. Allá se prepara Carlitos Pérez Laglaise, que no es habitual verlo jugar temprano, pero en serio, insisto, uno dirá, claro, 8 de la mañana y neblina. No, ningún 8 de la mañana, estas son imágenes de las 10 y media, 11 de la mañana. Se jugó así toda la mañana, obviamente a la tarde mejoró, pero se jugó así toda la mañana. Vamos con Yuyo Botassi desde la banca. Una banca pesada también, saca muy bien Yuyo, la pelota queda a tiro. Botassi desde arriba. Botassi hijo, ¿no? Santiago. Ahí está Santiago desde arriba. Va a jugar con el pater, ni lo duda. Desde allí va a haber un toquecito. Y cuando empiece a rodar, la pelota va a tratar de ir al caño. Ahí está el toque. Parece bueno. Bueno, que pare ahora. Siempre es bueno estar abajo, ¿no? Pero no tanto. Vamos con Gustavo Pérez Laglaise, que había jugado un muy buen approach. Ahí está Gustavo. Tocando desde abajo. Bien jugado. La pelota queda totalmente dada. No debería tener inconvenientes tampoco. Vamos con Yuyo Botassi. Ahí va Yuyo. ¡Opa! Agresivo Yuyo. Agresivo. Vamos con Carlitos Pérez Laglaise desde arriba. La pierde por arriba como corresponde, pero le corre un poco de más. Será final para Santiago Botassi, que ya había jugado desde abajo. Se va con dos pates y medio, tres, aunque el primero fue de afuera. Tiro complicado para Carlos. Debería meterlo porque el hándicap de Carlos Pérez Laglaise no le va a permitir irse con tres putters. Ah, bueno, qué parejito. Muy bien el máster, ¿eh? Buen cierre para Carlos del Hoyo. Y vamos con Botassi. Tiro complicado para no irse con tres putters. Lo que finalmente terminó siendo bien, Yuyo. Lo que terminó siendo finalmente campeonato para Botassi en este día complicado. Estamos con Gustavo Pérez Laglaise, no debería tener problema y de esta manera cerramos los primeros 18 hoyos del sábado en el primer compilado con las cámaras de todo gol. Pausa comercial y enseguida volvemos.